Vamos ahora con Almita, que ya tiene a un gran invitado, y pues yo me voy para allá con ella también. Almita, cuéntanos a quién tienes en la casa el día de hoy. Oigan, qué divertido. Sí, hay muchísima gente que quiere mucho a nuestro querido Vic, como toda la producción lo hacemos, y por eso lo apapachamos. Pero bueno, hoy vamos a platicar también acerca de cómo dejar atrás aquellos miedos que nos impiden lograr nuestros objetivos. Y nos acompaña y nos da muchísimo gusto a nuestro master y coach y además psicólogo. Él es Julio Álvarez, quien nos viene a platicar acerca de este tema. ¿Cómo le hacemos, por favor, para superar esos miedos? Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, bienvenido a la casa. Hola. Nuevamente. Hola, gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, primero tendremos que definir qué es miedo. ¿Miedo? El miedo, ¿desde dónde empieza? El miedo para ti. ¿El miedo es una emoción o es un sentimiento? Emoción. Para mí sí, es una emoción. Es una emoción. O sea, como que la vibro por dentro. ¿Estás de acuerdo? ¿Es una emoción? Es una emoción que nos genera un sentimiento. ¿Puede ser? Sí, porque nos hace ponernos tristes o asustados. O enojados. Cuando tienes miedo te puedes enojar muchísimo, pero igual no te estás dando cuenta que lo que estás sintiendo es miedo y lo manifiestas como un enojo. Eso es una reacción. Mira, vamos a hablar de esto. El miedo, digamos, existen dos tipos de miedos. Uno que le llamamos el miedo racional y el miedo irracional. Generalmente, el miedo racional es el que traemos con nosotros desde el principio, desde que nacemos, por genética. El miedo que traemos nosotros desde que nacemos, insisto, por genética, es el miedo racional. Es el miedo instintivo. Tú te subes a un edificio de 30 pisos y estás en la orilla y sientes el aire y tal, es probable que sientas miedo porque te puedes caer. Sientes miedo ante un peligro determinado que es inminente, por ejemplo. Esos miedos son, los llamamos, racionales, insisto, y viene por genética y viene desde el nacimiento. Este miedo, digamos, es una emoción. Si separamos la palabra emoción, vamos a encontrar que dice y luego emoción. Que es energía, y emoción en movimiento. Entonces estaríamos hablando de que el miedo, en este sentido, se genera a partir de que tenemos una energía en movimiento. Si lo vemos desde esta perspectiva, entonces el miedo, cuando es energía en movimiento, cuando es algo que me va a proteger, que me va a preparar, o para defenderme, o para huir, entonces ese miedo es el miedo natural, el miedo racional. ¿De acuerdo? Okay. Ese es el normalito, vayamos a hacer. El que todos hemos sentido. El que todos hemos sentido. Ahora, hay otra clase de miedo. ¿El adquirido? El miedo que es adquirido. Exacto. Acabas de decir. El miedo adquirido, el miedo infundado. El miedo que se da a través de traumas cuando estamos en la niñez. El miedo a través de situaciones, circunstancias, experiencias que no son agradables, que no son buenas y que nos han provocado una mala experiencia y que nos han asustado. Este miedo ya no es emoción. Este miedo puede paralizarte inclusive. Entonces, eso es muy feo. Es terrible porque muchas veces este miedo, estos miedos, de hecho, justamente son los que nos permiten hacer cosas. Son la gran mayoría en muchos de nosotros. Y entre más adultos, yo creo que más de ese tipo de miedos concebimos. Curiosamente es así. Cuando nosotros nacemos mucho más puros, mucho más relajados, mucho más limpios, y no tenemos esos miedos. Tú ves al niño brincando en la cama, y no tiene miedo. No sabe qué puede pasar. Entonces va el adulto, mamá, papá, y le dice, oye, hijo, te puedes caer. ¿Y el niño qué sigue haciendo? Brincando en la cama, feliz de la vida. De repente se cae. ¿Y qué te crees? Se levanta, a veces se sacude. Y se vuelve a decir. ¿Y estás de acuerdo? Claro. Generalmente es así. Pero ¿qué pasa cuando mamá o papá pega el grito? ¡Ay, qué pasó! Y corre por él. Se asusta. Viene un sobresalto. En el momento que viene ese sobresalto, entra el miedo. Y entonces dice, la experiencia es que cuando yo me siento un golpe, estoy haciendo algo placentero, fíjate qué interesante, estoy haciendo algo placentero y me caigo y siento un golpe y siento dolor, también hay un susto. Entonces me da miedo. Y la siguiente vez que esté sintiendo placer, probablemente tenga miedo. Híjole, pero es que es bien difícil. Obviamente, pues sí, muchos de los miedos a lo mejor sí los traemos desde chiquitos, como lo comentabas, pero es que como papás, ¿cómo le haces? Pues para manejarlo de una mejor manera, al final lo estás protegiendo de alguna forma, ¿no? No quieres que se caiga. Es lo que creemos, que lo estamos protegiendo. En realidad hay técnicas y estrategias, herramientas que utilizamos psicólogos, psiquiatras, los coaches, etcétera, para poder hacer que papá, mamá puedan cuidar de todas maneras y proteger de todas maneras a este niño, ¿no? Lo hacemos responsable también. Es diferente decirle, te vas a caer y cuando se cae, dar el grito, a decirle, ¿estás consciente que si te caes te golpeas?
Claro. Exacto, es que es la manera de decirlo. ¿Estás consciente que te puedes yo a veces, en la gran mayoría sí es así. ¿Sí? O sea, como que tengo mucho ese trauma porque yo soy súper miedosa para lo físico, o sea, para las actividades así de adrenalina y esas cosas. Entonces, primero, a veces no me doy cuenta y sí se lo suelto, ¿no? ¡Ay, te vas a caer! Ajá. Entonces digo, recapacita. Mira, mi amor, no hagas eso porque puede ser que a lo mejor te caigas. No necesariamente te vas a caer, pero bueno, si no lo haces con cuidado, te puedes llegar a caer. ¿Y qué tal mejor, oye, cuando te caíste, te dolió? Claro. ¿Duele? Sí. ¿Y te gusta? No. Ten cuidado, te puede pasar. Manejarlo desde ya el resultado. Pero le estás dando la responsabilidad a este niño, a esta persona. Depende de la edad que tenga, es como le vamos a hablar. Hay una estrategia por ahí. Depende de los años que tenga, son las palabras que utilizamos. Ajá. A los 6 años, utiliza 6 palabras para dar un mensaje claro. A los 4 años, 4 palabras. A los 5 años, 5 palabras. A los 10 años, 10 palabras. O sea, va cambiando. Uh-huh. El mensaje es mucho más claro cuando las palabras son más cortas. Cuando el mensaje es mucho más corto y entre menos edad tenga. Más edad, más palabras, más comprendemos. Somos adultos, tenemos una serie de experiencias, una serie de situaciones ya vividas, estamos preparados, etcétera. Te puedo hablar con muchísimas palabras y todo va a salir bien. Oye, ¿qué pasa cuando de pronto los seres humanos reaccionamos? No solamente, o sea, ya estamos conscientes de lo que va a suceder tal vez, pero por ese enfrentar a la persona que te está previniendo del miedo es, hijo, no salgas con tal persona porque probablemente o seguramente te va a pasar y eso y dicen, bueno, aunque me digan lo que me digan, lo voy a hacer. Ese tipo de acciones de pronto, ¿cómo le haces con estas personas? Es más bien un poco de rebeldía. Ajá. Todo lo tenemos y por eso es que hago las preguntas. Uh-huh. Oye, ¿estás consciente de esto? ¿Estás consciente de aquello? ¿Sabes que puede pasar lo otro? La persona se hace responsable de sus propios actos. Cuando una persona responde ante ello, entonces sabe que es responsable. Y la podemos hacer responsable, o sea, ser responsable más bien de ellos. Aquí lo interesante sería, regresando al tema este del miedo, es reencontrar las personas y adultos qué miedos son los que nos están generando que nos estanquemos. Este es cuando se convierte justamente en sentimiento, ya no es emoción, ¿te acuerdas que te decía? Ajá. El miedo se convierte en un sentimiento cuando ya no está generando una energía, sino cuando me está deteniendo y me para y me detiene. Hay una manera de tratar el miedo de esta forma. A mí me encantaría de verdad. Bueno, es que sí, es que ya no tenemos mucho tiempo. Y creo que esto sí se puede. Bueno, tenemos un minuto. Nos daría tiempo en un minuto. Ah, sí, venga, no te interrumpo. Primero. No, venga. Gracias. Primero, reconoce. Reconoce qué miedo es y de dónde viene y qué puedes hacer para empezar a aceptarlo. Okay. Primero, reconozco el miedo. Segundo, acepto el miedo. Reconozco a mí, acepto que lo tengo. Acepto. Puede incluso cuando lo acepto saber hasta de dónde viene y posteriormente, después de que ya lo acepté, digo, bueno, ya acepté el miedo, ahora no lo voy a enfrentar, más bien lo voy a abrazar con amor, le voy a dar las gracias por lo que ha hecho por mí este miedo y posteriormente lo libero, lo suelto. Okay. Esa es la estrategia. O sea, es reconocer y aceptar. Aceptación. Reconocer, aceptar y agradecer. Y agradecer y bueno, y liberar. Yo creo que va muy ad hoc con este tema de inicio de año nuevo, que hay veces que nos da de verdad miedo el pedir hasta un aumento de sueldo, el superar el trabajo que tenemos, el salir adelante, el viajar, el hablar con tu pareja, que ese tipo ya no sea nada más el voy a bajar de peso y voy a tener más trabajo, sino otro tipo de miedos que superar, que eso, o sea, muchas veces nos impiden avanzar en otro tipo de temas, ¿no? Así es. Pero a nivel personal y a nivel interno, esa es una excelente práctica que podemos poner. Cuatro pasos. Y es que es bien difícil, la verdad, evitar tenerlos, porque tenemos una larga historia, hay muchos chips en nuestra cabecita que van saliendo de manera inconsciente en diferentes situaciones. Entonces, creo que mucho es hacernos consciente. Por eso reconoces. Ajá, en ese momento es, ok, lo que estoy sintiendo y por lo que me estoy sintiendo así es por miedo. A lo mejor prolongas una actividad. A mí me pasaba mucho, ¿sabes qué? Como en los exámenes o cosas así, porque al final lo que tenía era miedo. Entonces, prolongaba el estudiar y el, no sé, por miedo a, voy a reprobar. Cosas así, ¿no? Pero yo no me daba cuenta, yo no estaba reconociendo que lo que estaba sintiendo era miedo. Reconocemos. Entonces, primero, enseguida aceptamos. Cuando aceptamos, perdonamos, bueno, nos damos el agradecimiento y posteriormente soltamos y liberamos. Cuatro pasos. Perfecto. Ay, te agradezco muchísimo, de verdad. Gracias por estas clasecitas. Ojalá que a todos nos pueda servir. Al contrario. Te esperamos pronto. Gracias. Vámonos con Dianita.